Aquí comienza Escala, 30 minutos con la información detallada del Ministerio de Vivienda. Bienvenidos. La construcción de macroproyectos es otra de las políticas del Gobierno Nacional para cumplir con la meta del millón de viviendas planteada para este cuatrienio. En el marco de este programa, las buenas noticias de vivienda llegaron esta semana a Neiva, en donde el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao entregaron 1.060 soluciones habitacionales a igual número de familias que por años lucharon por tener una casa propia. Hoy es el gran día, el que tanto había esperado, por fin hoy llegó este momento. Hoy se hace realidad un sueño, que es tener una vivienda propia, tener un techo donde albergar unos hijos y una familia. Estamos entregando casas y con ellas la ilusión. Como a ellas, el sueño de tener casa propia se hizo realidad para 580 familias en Neiva, quienes recibieron de manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, las llaves y escrituras de su nuevo hogar. Este programa que estamos hoy adelantando aquí es un programa que tiene que ver con los macroproyectos y muchos de los beneficiarios, unos van a recibir un subsidio, otros reciben la casa totalmente gratis, porque son personas desplazadas o personas damnificadas por el invierno, a las cuales también les estamos tratando de reparar lo que han sufrido, o bien por causa de los desastres naturales, o bien por causa del conflicto. Y la familia Caló. De la misma manera, el presidente y el ministro entregaron a otras 480 familias huilenses la carta de asignación del subsidio que les permitirá hacer el cierre financiero para comprar su casa. La vivienda de interés prioritario ahorita es sinónimo de vivienda de buena calidad, viviendas que se entregan en tiempo récord. Este proceso se hizo en 10 meses, estamos generando empleo. Ya mañana, si Dios quiere, yo me voy a mudar porque este mes no tenía para el arriendo. Estaba pensando cómo iba a ser. Si me la entregan ahí por ahí, paso mañana, yo estoy por acá. Deseaba tener una vivienda digna y el día de hoy la tengo. Es lo que nos merecemos nosotros, una vivienda digna. Después de haber recibido las escrituras y las llaves de su vivienda en el macroproyecto Bosque de San Luis en la capital bambuquera de América, don Lenis Montenegro decidió hacer su trasteo de inmediato. En esta jornada lo acompañó el ministro Luis Felipe Henao para ser testigo de la felicidad de una familia más que en Colombia cumple el sueño de tener una casa digna. Señor ministro, hola. Muy buenos días. ¿Listo para trasladarse? Sí, señor, mucho gusto. ¿Y usted está viendo en arrendamiento o qué? Sí, señor. ¿Cuánto estaba pagando arrendamiento? 200 con servicio, por 280 más o menos salía. Bueno, sí. Ya son 280 que se ahorra. Uy, sí, que ya nos va a quedar más. Para mejor educación de la niña, para todo, sí. ¿No? ¿Contentas o no? Sí. ¿Por el hecho de ser desplazado?
porque me tocó salir desde el 2006 de San Vicente, de Campo Hermoso, por medio del Ministerio de Vivienda y lo de programa de desplazados, salí beneficiado con un subsidio para vivienda. ¿Usted desempeñaba en la pesca? Me desempeño en la pesca, sí señor. ¿Y cuánto se hace mensualmente? Mensualmente le quedan a uno, por ahí libres, dígase usted, hay unos 300 mil pesitos. Libre. O sea, le queda para pagar el arrendamiento y para nada más. Y lo que a rato es en la moto, porque también me ponía de moto hace rato, porque qué más. Nos vamos a ver más, un poquito más acomodaditos en cuestión económica, porque pues ya el incentivo que le toca a uno pagar por el arriendo de una casa ya no nos va a quedar para la familia, y contento porque ya tenemos un techo donde refugiarnos dignamente. Estamos entregando casas y con ellas la ilusión. Sí, señor, muy bonitas. Además, embaldosado ya. La verdad, sí están bien bonitas. Y la familia calor. ¿Estás contenta? ¿Te gusta tu nueva casa? Casas. Y con ellas el amor. Porque con un techo... No me la imaginaba verdaderamente así, pero muy bonita. ¿Te la imaginaba cómo? Pronto un poco más pequeña, porque usted siempre oye uno que estos proyectos quedan en las casas pequeñas, que no cabe, pero no, bien, bien bonita, bien amplia. En mi cuarto va a ser el último. Yo voy a colocar mis dos cuadros, mi cama, mi bolso, mis cuadernos y mis muñecos. Como ustedes ven, lo que estamos entregando son viviendas de calidad, viviendas que cualquiera quisiera tener una vivienda de estas. Porque con un techo la vida cambia. Les agradezco al señor ministro, al señor presidente, por el empeño que le están poniendo a esto. Y están seriamente comprometidos. Les agradezco. Aquí invita a comer pescado cuando salga de pesca. Y cuando quiera, bien, cuando quiera, bienvenido. Haciendo casas. Otra importante noticia que se generó esta semana tuvo lugar en Bogotá, en donde los ministros de Vivienda Luis Felipe Henao y del Interior Fernando Carrillo, junto con el director general de la Policía, general Roberto León Riaño, firmaron un convenio por más de 15 mil millones de pesos para brindar seguridad en los proyectos de vivienda gratuita y macroproyectos de vivienda de interés social que se adelantan en Colombia para las familias de escasos recursos. En principio, el convenio beneficia a 15 municipios. Una de las políticas de inversión social más exitosas del gobierno del presidente Santos, el programa de las 100.000 viviendas gratis, sigue complementándose en todas las áreas. Así lo explicó el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao durante la firma del convenio que busca brindar seguridad en los proyectos de vivienda que son desarrollados en todo el territorio colombiano. Lo que queremos es que nuestros proyectos sean proyectos integrales, proyectos que la comunidad cuando llegue a vivir tengan todos los servicios ciudadanos, tengan seguridad, tengan educación, tengan deporte. Nosotros le estamos apostando a unos proyectos residenciales que sean el futuro del país. Tenemos la política más eficiente no solamente en la efectividad en que se están construyendo las viviendas, sino también en el marco social. Queremos que esto sea una herramienta para movilizar socialmente a las personas, para que las personas tengan mejores oportunidades y estas viviendas se valoricen día tras día. En cada uno de los proyectos habitacionales de estas poblaciones se construirán estaciones de policía o centros de atención inmediata CAI, los cuales se complementarán con cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente y el refuerzo de la vigilancia comunitaria por cuadrantes y la convivencia ciudadana. Significa revolucionar la construcción de vivienda en todo el país, acompañar a los que más necesitan y generar una política de seguridad ciudadana. Estas viviendas van a disminuir, y ustedes acordarán de mí, el número de homicidios, el número de delitos en cada una de las ciudades. Generar vivienda es generar oportunidades, y generar oportunidades es generar una mejor ciudad. Las 15 ciudades que se benefician en esta primera fase de la firma del convenio son Cali, Jamundí, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Barranquilla y Valledupar.
Y aquí está nuestra foto de la semana, tomada por nuestro compañero René Valenzuela en Neiva. El mismo día que Lenis Montenegro se trasteó a su casa en el macroproyecto Bosques de San Luis, también doña María, otra de las beneficiadas, estaba de trasteo y recibió la ayuda del ministro Luis Felipe Henao para llevar sus corotos a su nuevo hogar, en el que ahora vive feliz junto con su familia. Como Lenis y María, son miles y miles los hogares que hoy, gracias a la política de vivienda del presidente Santos, están transformando sus vidas y corroboran que el lema de entregando casas, cambiamos vidas, es una realidad a lo largo y ancho del país. Hacemos una pausa para unos mensajes de interés y al regresar seguiremos hablando de vivienda. Ya volvemos. Ya estamos entregando casas y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia. Medellín, Valledupar, Armenia, Buenaventura, Cali, Pradera, Soacha, Soledad, Galapa, Montería, Neiva. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. La puesta en marcha del nuevo programa para ahorradores, conocido como Vivienda Salario Mínimo y que busca ofrecerles la posibilidad de adquirir su casa propia a 86 mil hogares colombianos de bajos recursos, ha causado gran expectativa en Colombia. Por eso hoy responderemos las principales inquietudes que nos plantean aquellas personas interesadas en lograr el sueño de tener una de estas viviendas. ¿Qué requisitos debo cumplir para adquirir una de esas viviendas? El núcleo familiar tiene que tener máximo 2 salarios mínimos, eso fue lo que señaló la ley, o sea, la familia no debe ganar más de 1.200.000 pesos y lo que queremos es que lo máximo que se endeude sea en el 30% de sus ingresos, esto quiere decir 180.000 pesos. Las personas van a tener que tener un crédito preaprobado que va entre 20 y 23 millones de pesos. Yo quisiera saber cuántas familias podrán acceder a este programa y cuáles van a ser los beneficios puntualmente. Se van a beneficiar 86 mil familias en todo el país. Para los que ganan entre 1 y 1.5 salarios mínimos vamos a dar 15 millones de pesos. Para los que ganan entre 1.5 y 2 salarios mínimos vamos a dar 13 millones de pesos. Pero a ambos les vamos a dar un subsidio a la tasa de 5 puntos. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno mes tras mes le va a pagar el 30% de su cuota mensual a las personas para que máximo paguen 180 mil pesos. Yo quería saber cómo van a seleccionar las familias beneficiadas por el programa Vivienda Salario Mínimo. No hay que escribirse en ninguna lista, no hay trámites. Una vez el Gobierno Nacional publique cuáles son los proyectos que va a empezar a escoger, nosotros le decimos en Bogotá cuáles son los proyectos, en Cali cuáles son los proyectos, en Montería, y la gente va al proyecto y en el proyecto hace el negocio. No hay lista de inscripciones, no hay listados, no hay preseleccionados. Primer llegado, primer servido, no hay trámites, va a ser muy sencillo. Quisiera saber dónde puedo encontrar una casa que se ajuste a ese programa. Esto va a ser muy fácil, nosotros vamos a decirle en cada ciudad cuáles son los proyectos que nosotros seleccionamos, queremos que se tengan los constructores los mismos requisitos que tuvieron los constructores de las 100.000 viviendas, o sea, ser gente calificada con experiencia. Una vez cojamos los proyectos, van al proyecto, primer llegado, primer servido. Gracias al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, encaminado a optimizar las condiciones de vida de los colombianos más necesitados mediante el arreglo de su entorno habitacional, el barrio Bello Horizonte de Pereira tiene una nueva cara. En ese populoso sector de la capital risaraldense, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao inauguró esta semana obras por más de 3.600 millones de pesos que benefician directamente a 880 personas de este barrio y a 50.000 más de los barrios de Occidente. Niños del barrio Bello Horizonte que portaban en sus manos bombas con los colores patrios fueron los encargados de darle la bienvenida al ministro Luis Felipe Henao, quien llegó hasta Pereira para entregarles buenas noticias. El mejoramiento integral de barrios significa
primero, que se empiezan a valorizar las viviendas, lo que estamos haciendo y lo que ustedes hicieron, honorables concejales, y lo que usted hizo, alcalde, fue hacer que todos estos propietarios, la vivienda ya les valga más de lo que valía antes de esta intervención. En Bello Horizonte, con el programa Mejoramiento Integral de Barrios, se hizo una inversión de 3.670 millones de pesos que benefician a 880 habitantes de ese barrio y a otras 50.000 de barrios del occidente, quienes gozarán de parques, zonas verdes, vías y escenarios deportivos. Eso significa hacer tejido social, eso significa crear nuevas oportunidades, eso significa crear un país más justo, que es lo que está haciendo Juan Manuel Santos. Tenemos un barrio muchísimo más seguro. Se han generado más de 80 empleos entre directos e indirectos. La mayoría de sus viviendas, ahora mejoradas y ampliadas, les generan renta con un comercio en crecimiento. Las obras que se adelantaron en el lugar y que inauguró el ministro Luis Felipe Nao están relacionadas con el 100% de la cobertura en acueducto y alcantarillado sanitario y de aguas lluvias, 100% de cobertura en redes de energía, pavimentación de vías vehiculares y peatonales, construcción de andenes, construcción de canchas, acceso a teléfono y a gas natural, reasentamiento de familias y obras de mitigación del riesgo. Bello Horizonte va a ser un ejemplo nacional y va a ser un ejemplo mundial para que muchos barrios sean como el que estamos haciendo. Las bombas con los colores de la bandera de Colombia engalanaron los cielos de Pereira, mientras los niños favorecidos jugaban un partido de fútbol en la cancha del barrio Bello Horizonte, que ahora tiene una nueva cara gracias a las obras que inauguró el ministro de Vivienda. Hacemos de nuevo una pausa y al regresar les tenemos las noticias de agua que se generaron esta semana en la costa atlántica del país. Ya volvemos. Dicen que la lluvia arrulla, pero no a todos. Y muchas goteras por este lado. Por esta parte de atrás, todo se corre y sale por aquí. Sin agua, sin servicios. Por eso estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes. Tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Porque con un techo la vida cambia. Y con las paredes el corazón. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Un mes y medio después de haber entregado la primera etapa de las obras del sistema de acueducto del Carmen de Bolívar, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, regresaron a la tierra de Lucho Bermúdez para comprobar y corroborarles a los habitantes del municipio que tener agua en su pueblo sí es una realidad. Hoy, después de muchos años de varios intentos frustrados y de esperanzas a punto de desvanecerse, 2.500 familias del municipio ya cuentan con agua potable y en abril de 2014 todo el Carmen tendrá este vital servicio. Música.
y medio después de haber entregado la primera etapa de las obras del sistema de acueducto del Carmen de Bolívar, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, regresaron a la tierra de Lucho Bermúdez para comprobar y corroborarles a los habitantes del municipio que tener agua en su pueblo pasó de ser un lujo a una realidad. Y agua de muy buena calidad, además. Cuando llegamos hace un mes, fue, y Iván sabe, fue un episodio muy difícil. La gente no creía que llegara el agua al Carmen. Hoy venimos un mes y medio después, mirándolo otra vez a los ojos y diciéndoles, estamos trabajando para que ustedes cambien su calidad de vida, para que efectivamente ese lujo que muchos tienen en el país de tener agua ya deje de ser un lujo para los carmeros y hoy sea una realidad. El 23 de junio, fecha en la que se inauguró la primera etapa del acueducto, muchos habitantes del municipio se mostraron escépticos, a tal punto que llegaron a calificar la llegada del agua como una mentira. La primerísima fase del acueducto, y estábamos en una reunión como esta, y abrimos la llave, salió el agua, y la gente me decía, presidente, eso es mentira, esa no es agua. Y yo, estupefacto, decía, ¿cómo que no es agua? Pero mire que moja, no moja. Esa no es agua y eso no moja. Inmediatamente me recordé de Gabo, esto es realismo mágico. Y tenían toda la razón en decirme eso. Conectaron a través de una tubería, atravesaron la calle. Vamos a poner un ejemplo, aquí está el aljibe. Conectaron una tubería por la calle y allá estaba la fuente. Lógico, conectaron la motobomba, sale el agua del aljibe para la fuente. Y todo el mundo no acababa de irse la gente cuando se achicó el tanque y se fue el agua. Hasta ahora, en esta administración nacional, departamental y municipal, es cuando tenemos agua y acueducto de verdad, verdad. Hoy se puede decir con certeza que ya no son 1.500 las familias beneficiadas, sino 2.500, y que en abril del 2014 todo el Carmen de Bolívar tendrá este vital servicio. Con la escasez de agua en el Carmen de Bolívar surgió un nuevo puesto de trabajo informal, el carretillero, aquel personaje que recorría las calles del pueblo vendiendo agua puerta a puerta. Sin embargo, a medida que las obras de acueducto avanzan y la cobertura aumenta, menos personas necesitan de sus servicios. Los propios carretilleros están felices porque serán los primeros beneficiados con la llegada del agua pura a sus casas. Toda la vida hemos soñado con ese servicio, pero nunca jamás lo hemos tenido. Yo siempre sí decía, nos iremos a morir y nunca jamás conoceremos el Carmen de Bolívar con agua. El agua la buscábamos, que venía un tanque ahí a la esquina y ahí la comprábamos. A veces empujones, hasta maltrato de la que la iban a vender. Los que tienen niños, los niños sucios, la ropa sucia, no hombre, eso es lo que hace que el niño lo que hace enfermarse. Todo el tiempo pues hemos utilizado el tanqueo, comprando en los tanques, los carro tanques, carretas de agua. Yo soy el waterman, el propio, el mejor, el que lleva el agua a todas partes, para lavar, para trapear, para cocinar, el waterman. Bueno, yo le echo agua, o sea, aquí en el parque. ¿Cómo están de agua? A la mayoría de los almacenes, a los restaurantes, a las construcciones. Sí, o sea, cualquiera que necesite el agua, yo se la llevo. Un tambito de agua costaba hasta 1.000 pesos, agua dulce. Inclusive cogía hasta la plata de la comida, se completaba para sustento de agua. La gente de este pueblo ha sufrido mucho con el agua. Y ya hay agua, por más decirle, ya hay agua. Casi por todo el pueblo. ¿Cómo, compadre? ¿Dual? ¿Ha oído, Diego Wendy? ¿Va a comprarse la agüita? Nada, Diego Wendy. ¿No quiere? Desde que llegó el acueducto de negocios acabó con nosotros. Se acabó el negocio. Se acabó el contrabando de agua con nosotros. Proyecto nuevo que han metido ahora, tal vez que Dios los ilumine y nos pongan el agua. Estamos viendo eso. Se llegó el agua. ¿Cuántos años tiene Carmen de Bolívar? El Carmen, fíjate que cumplió ayer
237 años. Imagínese si nunca había venido agua. De pronto pues ya está comenzando a llegar, pero miremos a ver porque ya este acueducto lo han enamorado como 7 veces ya. Yo le pido mucho a Dios para que esos sueños se realicen y para que ya nadie tenga necesidad de ese líquido precioso. Lo que más se necesita en la vida es el agua. Bien grande. Porque es bonito, uno se baña, uno mantiene su casita limpia, su ropa limpia, baña a sus hijos, los empolva, los viste. Queda bien. En la noche, en la nochecita, si el niño está sucio, otra vez le echa su baño y lo acuesta fresquito. No es amarga como en otras partes que sale el agua amarga, esta no. Un agua que sí se deja beber. Que no quede una persona, sino que todo el mundo disfrute el agua, así como lo estamos disfrutando los demás por acá. Ya sabes que quedo sin trabajo y, ¿y qué voy a hacer? Pues estos son pueblos que son de desarrollo, pueblos de mucha agricultura, de ganadería. Esto cambiaría, vendrían industrias aquí, vendrían fuentes de trabajo, pues ya la cosa, un pueblo que cambia. Y confiamos que esto siga marchando bien así como va. De esta manera llegamos al final de Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Durante la semana pueden estar al tanto de nuestra información a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y de nuestras redes sociales en Twitter, @minvivienda, la cuenta del ministro, @luisfelipeenao. Hasta pronto.